Pelón pelonete, cabeza de cuete, cayú, cayú. Ahora yo soy líder. Si ven que tengo lo azul, la mayoría tiene amarillo. Y es porque estoy encargado de mi bay, de mi dormitorios. ¡Haz en ti! ¿Qué onda, mis cuates? Bienvenidos a un nuevo video. Tenía mucho tiempo de no hacer videos para el canal y me siento como si estuviera haciendo una de las primeras veces. Me siento un poco nervioso. Me veo ya con el traje, con el Jiménez ya aquí. Y pues bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy pues estoy regresando a casa. Estoy muy emocionado, estoy nervioso también de ver a Rosalía porque ya llevo un poquito más de 2 meses de que no la veo. Y quiero disfrutarla muchísimo esta vez porque yo sé que después de esta vez que la vaya a ver, va a pasar mucho tiempo que no la voy a volver a ver. Como mínimo 8 meses, porque más adelante les voy a ir explicando básicamente cómo es mi programa, porque mi programa no es normal, porque no voy directamente a entrenamiento básico, sino que tengo que tomar unas clases antes. Les voy a explicar bien en otros videos, pero me siento nervioso, me veo como rojo. Me sudan las manos por estar haciendo el video y porque voy para casa. Vengo de Texas, ahora estoy en Atlanta y de Atlanta acá para Michigan. Así que sean bienvenidos, no voy a grabar tanto porque quiero disfrutar con la nena y sé que pues, no sé, estoy nervioso, sé que me voy a poner a llorar y no quiero que pues me vean así. Obviamente esa es la felicidad porque estoy feliz de volver a ver a mi hija, pero me siento nervioso realmente. Y como les dije, es la primera vez que estoy viajando y la primera vez creo que me ven. Ah, no, yo había subido fotos una vez con esta parte de acá, pero estoy viajando con uniforme militar y pues realmente es una experiencia bonita porque muchísima gente se ha parado, se ha tomado el tiempo para venir, para escribirme y decirme gracias por servir al país y yo así como que es un honor. Y me gusta, es una experiencia bonita y yo no sabía que en cada aeropuerto hay como un lugar, como un cuarto específico donde puedes venir y todos los militares pueden venir y pueden comer y hay comida gratis y hay juegos. De hecho me regalaron unas cuantas cosas para Rosalía y me siento muy feliz de que apoyan muchísimo, todas las personas de acá apoyan muchísimo a los militares, entonces es algo que realmente yo no pensé que iba a ser así. Me habían dicho que podía ser así, pero realmente no, nunca lo viví por experiencia propia. Entonces sí, es como wow, se siente bien que le agradezca. Bueno, todavía no he hecho nada aún, pero se siente bien, realmente se siente bien. Se siente uno orgulloso de venir a decir, sí, lo hago como con placer. Así que pues seguimos por acá. Voy a ir al baño porque ya me orino y después voy a seguirles contando más o menos cómo va a ser el plan, cuánto tiempo voy a estar en Michigan y pues, obviamente tengo que regresar a Texas para terminar con mi programa. Así que nos vemos en un ratito. Como les estaba contando, pues estoy esperando ya mi segundo vuelo, que es para Grand Rapids. Y me dieron 2 semanas de vacaciones y en esas 2 semanas pues incluyen hoy y el día que voy a regresar. Entonces básicamente son 12 días que los voy a aprovechar muchísimo.
Y tengo tantas historias que contarles, tantas experiencias que he estado teniendo. Y pues, como les dije, pues gracias a Dios tomé una buena decisión. Hasta por el momento no me arrepiento de la decisión. Obviamente hay unos días que uno dice, wow, ¿dónde me metí? Porque obviamente me ponen a hacer ejercicio o me ponen a hacer cosas difíciles, pero nada del otro mundo, que con disciplina y con entusiasmo no se pueda lograr. Y como les dije, pues me siento orgulloso de haber tomado esa decisión. No me arrepiento para nada. Sé que es una buena decisión que me va a ayudar tanto a mí como para mi futuro. Y tiene muchos buenos beneficios realmente. Más o menos en adelante les voy a ir explicando básicamente cuáles beneficios, cómo me ha ido, cómo entré. Porque me imagino que tienen muchísimas dudas en las cuales cómo me enlisté, qué es lo que hice, qué requisitos me pidieron, cuál es el programa en el que estoy, que les dije que no es igual que todos los ciudadanos acá, las personas que hablan inglés fluido, toman, pero esas dudas las voy a ir resolviendo ya más adelante. Así que pues, sin nada más que decir, creo que voy a dejar esa parte de acá del video. Como les dije, pues ya solo estoy esperando, en una media hora empiezan a abordar y voy a llegar temprano. Me despertaron temprano el día de hoy, a la 1 de la mañana. Mi primer vuelo salió a las 7, me dejaron desde temprano en el aeropuerto y voy a llegar tipo 1:30, o no, a las 3, perdón. Voy a llegar allá en el tiempo de Michigan. Así que mis cuates, sin nada más que decir, como les dije, estoy emocionado. Voy a ver si puedo grabar un poco cuando vea a la nena para ver la reacción. Creo que me va a tener un poco de miedo en principio, pero después de un par de horas ya se va a venir conmigo así como normalmente lo hacía antes. Y como les dije, estoy nervioso, pero a la misma vez emocionado. Tengo un mix de sentimientos cuando voy a ver a la nena. Así que mis cuates, sin nada más que decir, nos vemos un ratito y a ver cómo nos va. Papa's here. Papa's here. Papa's here. Papa's here. Look, your little baby. Bueno, mis cuates, ya estoy acá. Yo quise grabar más, la verdad, pero pues cuando estaba con Rosalía me di cuenta de que realmente quería disfrutar bien el tiempo con ella, y pues realmente eso hice, disfruté el tiempo con ella, entonces no grabé tanto. Tenía muchísimas ideas de videos, de qué quería hacer con ella, de cuando vine, de hacer una segunda parte cuando ella me vio y grabar cuando salimos el día de ayer. Pero como les dije, realmente pues quise disfrutar y pues no es que sea envidioso ni nada, pero realmente quise tener esa como privacidad en venir y disfrutar con Rosalía. Así que pues solo voy a actualizarlos. El día de hoy es un día, creo que es viernes, sí, es viernes. Y llegué el miércoles, entonces ya mañana voy a estar todo el día con ella. Creo que voy a grabar un video con ella mañana, vamos a ver cómo nos va. Realmente me gusta la libertad que estoy teniendo hasta el día de hoy. Se me había olvidado cómo es la vida afuera. Aunque parezca como difícil de creer, pero sí, la vida le cambia a uno. Obviamente tiene sus ventajas y desventajas, pero hasta el momento yo veo más ventajas porque he conocido muchísima gente. No sé cuánto tiempo va a durar este video. Tal vez no va a durar casi nada, pero realmente estoy muy agradecido con todos ustedes por todos los buenos comentarios. Obviamente, yo sé que hay malos comentarios, pero mayormente han habido muy buenos comentarios. Y pues gracias por tenerme en sus oraciones. Gracias porque esas oraciones me han dado fuerza. Y acá sigo. Como les dije, creo que al principio del video, de que voy a tratar la manera de disfrutar bien a Rosalía, porque la próxima vez que la vaya a ver van a pasar como 6 meses, entonces pues como mínimo 6 o 8 meses como mínimo. Y imagínense si me mandan a Alemania, porque unos amigos míos que escogieron el trabajo que yo quiero los mandaron para Alemania, entonces va a ser hasta más difícil. Pero yo sabía que era un riesgo que iba a tomar a la hora de unirme al ejército, entonces pues puedo vivir con ello.
Como les dije, pues me gusta mucho la libertad. Estoy tomando un montón de café porque si algo extrañaba era el café. El café, hablando de comida, obviamente. Y pues como les dije, he estado disfrutando bastante este tiempo y gracias a Dios no hay tanto frío como pensé que iba a haber. No es normal que en esta temporada del año esté no tan frío acá en Michigan, así que estoy disfrutando, gracias a Dios, pues todo bien. Como les dije, tengo muchísimas ideas de las cuales quiero compartir con ustedes, experiencias y cómo me está yendo por allá. Quiero sentarme y platicar de una mejor manera. Así que pues voy a grabar un video mañana, si no estoy mal, pero lo voy a subir hasta después porque creo que voy a subir de la Navidad, si no estoy mal. Bueno, mis cuentas, así que creo que hasta acá voy a dejar esa parte del video. Una vez más, gracias a todos ustedes por haberme apoyado y haberme tenido en las oraciones de cada uno de ustedes. Yo sé que, no sé, es que no sé, la verdad ni yo sé qué decir, porque hace mucho tiempo que no hago videos. Obviamente no es tanto tiempo, ni que me había ido por años, pero se siente bastante. Realmente cuando estás ahí, el tiempo se pasa volando y se siente como que hubieran pasado años. Bueno, tal vez estoy exagerando, pero es que así se siente realmente. Entonces, pues sin nada más que decir, gracias por haber visto este video, gracias por dejar su like, si dejaron su like, Dios me los bendiga y seguimos para adelante. Estoy tratando la manera de venir y enfocarme en el último examen que me falta y después de eso, pues me voy. Pero todo eso les voy a explicar más o menos en un video más tranquilo. Así que si les gustó el video, ya saben, dejen su like, suscríbanse si no han suscrito. ¿Qué otra cosa? Comenten, yo voy a leer la mayoría de los comentarios. Si es un buen comentario, mucho que mejor. Que Dios los bendiga, que todo les salga bien en esas fiestas, que todo les salga bien en estos días festivos. Y pues sin nada más que decir, nos vemos muy pronto en algún próximo video. Así que, bye.